¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva hora informativa. Aquí en el 7.3 Noticias estábamos siguiendo el tema de la conferencia del Consejo de Ministros. Vamos a ampliar más adelante ese tema, pero ahora es momento de conversar y lo vamos a hacer con el embajador de Israel, el señor Rafael Singer. A ver si pronuncié bien el apellido. ¿Cómo Excelente. Está, Rafael embajador? Singer. Qué bien, embajador Rafael Singer, embajador de Israel, bienvenido a 7.3 Noticias. Gracias, y felicidades en este día que se conmemoran hoy, ¿no? Los 50 años de la reunificación y liberación de la ciudad. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Qué actividades para Bueno, es un día muy importante para nosotros. Estamos celebrando justo 50 años de la reunificación de Jerusalén, que después de 3.000 años de historia de esa ciudad tan importante está en... hoy la capital individa del Estado de Israel y un capital que está abierto para todo el mundo, sea judíos, musulmanes, cristianos, católicos, todo el mundo. En la primera vez de historia son libres para profesar su religión y su fe. Y eso, por eso estamos justo celebrando este día que es muy importante para el pueblo judío, pero también creo para la humanidad también, que Jerusalén es importante para todos. Y claro, es muy importante eso último que comenta, ¿no? Todos son libres para profesar, de hecho, libremente la fe. Y en ese sentido, eso es lo que se vive, se percibe en la ciudad, en el país, contrariamente a lo mejor a la impresión, a la percepción que se tiene desde aquí, desde este lado del mundo, ¿no? Que puede ser a lo mejor y muy... cristiana, pero bueno, hay un poco de todo, y es eso lo que comenta. En Jerusalén hay espacio para todo. La ciudad vieja de Jerusalén es un lugar muy, es sitio muy pequeño, solamente un 2 kilómetros cuadrados máximo. Pero allá hay de todo, toda la historia, gran parte de la historia de la humanidad está allá. El Santo Sepulcro, el Muro de Lamentaciones, los mezquitas, son en una zona muy pequeña que todo el mundo... Amurallada. Amurallada. Y hay mercados, hay de todo adentro de esta ciudad y obviamente hay la parte moderna de Jerusalén. Es una ciudad de 800.000 personas, que para nosotros es una ciudad grande. Y allá viven las personas religiosas, personas liberales, hay de todo en una zona básicamente muy pequeña. Una convivencia muy interesante de verdad, que vale la pena a veces también ver y visitar. Bueno, como ha visitado, de hecho, acaban de recibir una visita oficial importante, ¿no? Ha estado ahí el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo les ha llegado eso? ¿Cómo lo han vivido? Okay, es simbólico, él visitó a Jerusalén y después fue a Vaticano, ¿no? Los lugares importantes para la religión católica. Él fue el primer presidente americano que también visitó a Muro de Lamentaciones y unos minutos después fue para Santo Sepulcro, que es el lugar más sagrado para el cristianismo. Entonces, y mostró que la ciudad está abierta para todos, no solamente para el presidente de los Estados Unidos, pero para todo el mundo. ¿Qué actividades? Sobre todo aquí en Lima, embajador, que hay una colonia importante, ¿no? Sí, es una celebración también interna y alguna festividad, un servicio de rezo en la sinagoga. Mañana vamos, aparte de nuestro trabajo cultural, no necesariamente por Día de Jerusalén, vamos a abrir en la MAC una exposición artística de un artista israelí que trabaja de verdad en Roma, pero van a exhibir acá. Y también ese diálogo que tenemos con el pueblo peruano, que queremos que todo el mundo visite Israel si un día va a tener oportunidad. Bueno, de hecho están en una campaña, está promoviendo la embajada la campaña Yo Estuve en Jerusalén. ¿De qué va la campaña? Sí, queremos que personas que ya tuvimos la suerte de visitar Jerusalén coloquen en el Facebook sus memorias. Y para compartir con el resto peruanos esos momentos especiales. Hay un impacto pues especial, ¿no? En todas las personas que han visitado esta tierra. Además, de hecho, hay hasta bueno, tours que involucran muchas tradiciones, sobre todo cristianas, y vienen con renovados de fe de esta experiencia. Entonces, es contarlo en el Facebook. Sí, exactamente. En Israel es un país pequeño, pero hay muchas cosas para ver. Hay playa, hay vida nocturna, hay desierto, hay parte más verde, hay ríos. Río Jordán, obviamente, que es muy famoso. Pero, y todos son bonitos, obviamente, yo gusto a todo. Pero Jerusalén, yo creo que es una ciudad que para personas que vienen la primera vez es muy impactante, muy emocionante. Incluso hay gente que se toca de manera muy emocional cuando la primera vez, o no solamente la primera vez, llega a Jerusalén.
Y queremos compartir eso tal vez a través de sus fotos, a través de Facebook, a sus redes sociales. Sí. Bueno, pues ahí estaremos atentos para ver cómo se vive también a través de las redes sociales, que ahora lo acerca todo, ¿no? Ya fue el baile de las banderas, ahora ya. Sí, fue el baile de banderas, creo que fue. Es una muestra de la unificación de Jerusalén, viene de todas las partes. Y es parte de una actividad cultural bastante profunda que está en esos días en Jerusalén, con diferentes actos culturales, académicos, que muestra la unificación de Jerusalén. Bueno, son 50 años de esta 50. Unificación. Tras 50 años, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta su país en lo que viene? Sobre todo teniendo en cuenta que hay todavía un grupo de personas que no son ciudadanos, digamos, son residentes. Sí. Bueno, sus personas no son sueño de verdad. Es que Jerusalén significa en hebreo el ciudad de paz. Uh-huh. Jerusalén, el ciudad de paz, eso en hebreo. Y eso que tenemos que conseguir todavía, que llegue a paz el Medio Oriente y que podemos vivir nosotros juntos en paz con nuestros vecinos. En este momento, como se sabe, hay amenazas en el Medio Oriente, ¿no? Uh-huh. Hay terrorismo que está surgiendo de allá, está llegando a todo el mundo. Países como Irán, que desafortunadamente están amenazando la tranquilidad de la región del mundo con sus apoyos de terrorismo, con sus programas nucleares. Entonces hay retos profundamente serios en la región. Uh-huh. Y yo creo que de verdad los esfuerzos así de que quieren paz tienen que unir, tenemos que llegar a un paz con los países árabes para unir contra los retos que son de verdad, que son amenazas de terrorismo que existe, y para que trabajamos juntos para cultivar una región mucho más próspera que podía. Israel tiene algunas experiencias en temas de agua, de irrigación, experiencias que estamos compartiendo en Perú, pero queremos también con nuestros vecinos. Claro, llegó por aquí el riego tecnificado, ¿no? Por goteo hace muchos años, que ha hecho tanto bien a la agricultura. Entonces, lo mismo que estamos haciendo en Ica o también en otras zonas de Perú, no hay ninguna razón que también trabajamos con nuestros vecinos árabes para que todo el Medio Oriente florezca y próspera para beneficio de todos los residentes árabes, judíos y el resto. Es un momento difícil. Y sí que lo es. ¿En esa parte del mundo están recibiendo familias de refugiados, Israel? Sí, de verdad en la frontera con Siria estamos recibiendo casi todos los días centenas de refugiados sirios que precisan atención médica. Uh-huh. Y a pesar que oficialmente estamos en guerra con Siria, pero eso no deja que no somos muy atentos al crisis humanitario que existe en Siria. Y estos sirios, ya en los últimos 5 años, millares de sirios están llegando a la frontera con Israel y están recibiendo atención médica. Algunos quedan meses hasta que termina, muchos chicos y chicas que con enfermedades tratados meses y meses en el hospital de Israel, que es una situación casi increíble, que es un país que está oficialmente en guerra contra Israel, pero Israel está abriendo la frontera para dar una atención médica para estas personas. Y la situación en Siria obviamente también nos preocupa. La guerra civil, 500.000 personas que murieron, está siguiendo murieron, los ataques químicos de Bashar al-Assad son totalmente inaceptables. Apoyo de Irán para Bashar al-Assad, el dictador de Siria, también es una amenaza, no solamente para Israel, para el resto de la población allá. Uh-huh. Es un momento muy sumamente difícil, pero qué bueno que reciban refugiados, sobre todo un pueblo que en algún momento lo fue también. Entonces, 50 años de la reunificación y liberación de la ciudad, está la campaña de la embajada. Yo estuve en Jerusalén, tienen actividades aquí muy bonitas para compartir, y lo pueden hacer también a través de las redes sociales, nos dice. Sí. Muchas gracias. Gracias a usted por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, primera vez que recibe este día fuera. Recién acaba de llegar de misión, o ya tiene acá algún tiempo. Yo estoy aquí 8 meses. Recién. Gustando mucho a mi tiempo aquí, mí y mi familia. Somos muy recibidos, muy buenos para el pueblo peruano. Obviamente para la cultura, la gente, la gastronomía.
Estamos, yo creo, y tanto amistad que existe entre los dos pueblos. Hay muchos israelíes que viajan a Perú cada año como turistas. Entonces, Perú, entonces mucha gente de Israel conoce Perú bien, conoce la cultura, conoce la literatura peruana. Justo hoy estoy leyendo un libro en hebreo traducido de Vargas Llosa en hebreo. Por lo menos 15, entre 12 y 15 libros de Vargas Llosa está traducido para hebreo. Entonces, nos conocemos bien la cultura peruana en Israel. Y tenemos un amor especial para esta parte, porque tanto gente joven que viajaron a Perú, recuerdo Perú en manera tan positiva. Excelente, bienvenidos entonces a su familia, aquí a nuestro país, a ustedes en misión, y felicidades por estos 50 años. Muchas gracias, embajador, por haber compartido con nosotros esta tarde. Ha sido el embajador de Israel, Rafael Singer. Con esa información nos vamos a ir a la pausa. Regresamos con más en minutitos. Lo espero aquí.